¿Sabéis que se comenta muchísimo eso de... Ah, que se rumorea, se dice, se comenta, o sea, se habla, es no que se deja... Es muchísimo, ¿eh? Que se separan. Prepárate para un viaje nostálgico que te transportará a los maravillosos años 80. Si eres de aquellos que crecieron tarareando las canciones de Enrique y Ana, este video es para ti. Déjate llevar por los recuerdos y la emoción al recordar los éxitos musicales que marcaron toda una generación. En este video, exploraremos la increíble historia de Enrique y Ana. Desde sus inicios hasta su separación, y cómo sus vidas tomaron rumbos distintos después de años de brillar juntos en los escenarios. Descubre qué sucedió detrás de las cámaras, las razones de su separación y cómo cada uno continuó su camino en el mundo del entretenimiento y más allá. Pero no solo se trata de nostalgia, también te invitamos a reflexionar sobre el legado de este dúo icónico y cómo su música sigue resonando en nuestros corazones aún hoy en día. Es un homenaje a una época dorada de la música en español que no querrás perderte. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte este emocionante viaje por el pasado, lleno de recuerdos, música y emociones que te harán sonreír y recordar esos momentos inolvidables. Únete a nosotros y revive la magia de Enrique y Ana. Enrique y Ana fueron mucho más que un dúo musical en los años 80, fueron una verdadera sensación que capturó el corazón de toda una generación en España y Latinoamérica. Su ascenso a la fama no fue solo un fenómeno musical, fue una historia de talento, dedicación y conexión con su público que los elevó a la categoría de íconos. Desde los primeros acordes de sus canciones, Enrique y Ana cautivaron a todos con sus melodías pegajosas y letras entrañables que hablaban del amor, la amistad y la vida misma. Canciones como Cuando llegues al cielo, Abuelito y Mi amigo Félix se convirtieron en himnos para una generación entera, resonando en radios, televisores y en los corazones de quienes crecieron con su música. Pero su éxito no se limitó a la música, también incursionaron en el cine con la película Las aventuras de Enrique y Ana, donde su carisma y talento brillaron en la pantalla grande. Esta combinación de talento musical y carisma en pantalla hizo que Enrique y Ana se convirtieran en referentes no solo para niños, sino también para adultos que encontraban en su música y sus historias una conexión emocional única. Sin embargo, como en toda gran historia, hubo momentos de cambio y desafíos. La separación del dúo en 1983 marcó el final de una era, pero también el comienzo de nuevos caminos para Enrique y Ana. Aunque la música los unió, sus carreras en solitario y sus vidas personales tomaron rumbos distintos, dejando atrás una huella imborrable en la memoria colectiva de aquellos que los siguieron y los amaron. Pero, ¿qué sucedió después de la separación? ¿Cómo fue la vida de Enrique y Ana fuera de los escenarios? ¿Lograron mantener viva la magia que los hizo famosos? Estas son preguntas que invitan a descubrir más sobre la historia de dos figuras que marcaron una época y cuyo legado perdura hasta el día de hoy, recordándonos que la música tiene el poder de unirnos y trascender el tiempo. La separación de Enrique y Ana en 1983 no solo marcó el final de una era musical, Sino que también desató una ola de interrogantes y especulaciones sobre los motivos detrás de esta decisión. Fue un momento que dejó a sus fans preguntándose qué había sucedido realmente entre dos íconos que habían compartido escenario y éxito durante años. El anuncio de su retirada en el programa, un, dos, tres, resonó en los hogares de miles de personas, generando sorpresa y nostalgia a partes iguales. ¿Qué había llevado a Enrique y Ana, dos figuras tan queridas y talentosas? a tomar la decisión de separarse. Las teorías y rumores sobre desavenencias, presiones externas o simples cambios de rumbo inundaron los medios de comunicación y las conversaciones entre sus seguidores. Suscríbete para no perderte ni un solo detalle de nuestras exploraciones en el mundo de la nostalgia, donde cada video es un viaje al pasado que te hará sonreír y recordar esos momentos maravillosos. Dale like si la música de Enrique y Ana sigue siendo parte de tu corazón y comparte con nosotros tus recuerdos más preciados. Únete a nuestra comunidad de amantes de la nostalgia y disfruta de contenido que te hará sentir vivo. Pero más allá de las especulaciones, la realidad es que la separación del dúo representó un momento de cambio y crecimiento tanto para Enrique como para Ana. ¿Cómo afrontaron cada uno esta nueva etapa en sus carreras y vidas personales? ¿Lograron mantener el cariño y la admiración que el público les tenía incluso después de tomar caminos separados? Estas incógnitas sobre los detalles íntimos de la separación de Enrique y Ana son las que nos invitan a indagar más en su historia, a descubrir qué pasó realmente detrás de las cámaras y a entender cómo esta decisión influyó en sus trayectorias individuales y en el legado que dejaron como dúo musical. La curiosidad por conocer los entresijos de esta separación es lo que nos impulsa a seguir explorando y descubriendo más sobre dos figuras que dejaron una marca imborrable en la historia de la música en español. La vida de Ana Anguita después de la separación de Enrique y Ana en 1983 es un capítulo fascinante que invita a adentrarse en los matices de una estrella infantil que decidió trazar su propio camino fuera de los reflectores. Después de haber alcanzado la cima del éxito junto a Enrique del Pozo, Ana enfrentó la difícil decisión de retirarse del mundo del espectáculo y adentrarse en una vida más privada y enfocada en otros intereses. La transición de una estrella infantil a una ingeniera informática es un viaje intrigante que plantea preguntas sobre qué motivó a Ana a tomar esa decisión y cómo fue su adaptación a una vida alejada de los escenarios y las luces de la fama. ¿Qué desafíos enfrentó en esta nueva etapa? ¿Cómo logró mantener un perfil bajo y alejado de la atención mediática que suele rodear a las figuras públicas? Además, el compromiso de Ana con asociaciones sociales y su participación en causas benéficas añaden capas de complejidad a su historia post-separación. ¿Cómo encontró un equilibrio entre su carrera profesional y su compromiso con el activismo social? ¿Qué impacto tuvo su participación en estas causas en su vida personal y en su percepción pública? La curiosidad por conocer más sobre la vida de Ana Anguita después de su paso por los escenarios es lo que nos lleva a explorar más allá de la música y a descubrir la faceta menos conocida de una figura que dejó una huella imborrable en la infancia de muchos y que continúa inspirando a través de su compromiso con causas sociales. La carrera multifacética de Enrique del Pozo después de la separación de Enrique y Ana es un relato apasionante que nos sumerge en el mundo de un artista que supo reinventarse y dejar su huella en múltiples facetas. Desde su continuación en la música hasta su incursión en la actuación, producción y dirección de documentales, Enrique demostró una versatilidad y un compromiso con su arte que lo mantuvieron vigente en la escena cultural. Explorar cómo Enrique logró mantener su trayectoria musical a lo largo de los años, lanzando álbumes y colaborando con artistas de renombre, nos invita a descubrir su evolución como artista y cómo logró mantenerse relevante en una industria en constante cambio. Además, su dedicación al activismo y su lucha por la inclusión y la diversidad sexual son aspectos que añaden profundidad a su legado y nos invitan a reflexionar sobre su impacto más allá de la música. La pregunta sobre cómo fue su relación con Ana Anguita después de tantos años y cómo afrontó los desafíos y cambios en su carrera y vida personal nos impulsa a adentrarnos en la vida íntima de un artista que marcó una época y que sigue siendo una figura inspiradora para muchos. En conclusión, la historia de Enrique y Ana, así como las trayectorias individuales de ambos después de la separación, son relatos fascinantes que nos recuerdan la importancia del arte y la música en nuestras vidas. Te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube para descubrir más historias inspiradoras y emocionantes del mundo de la música y el entretenimiento. No te pierdas nuestros próximos videos y únete a esta apasionante travesía por las vidas de aquellos que han dejado una marca indeleble en nuestra cultura.